Este programa se emite a media mañana, muy próximo al mediodía. Quiere decir que muchas cosas están en proceso. Las mañanas son activas y muchas noticias están definiéndose. Como esta que vamos a compartir, solo el titular, porque todavía no tenemos más elementos, pero se sabe que la Procuraduría General de la República realiza hoy un operativo. Este operativo, lo que tenemos entendido, que está destinado a dos departamentos, el área de tecnología y servicios de la Procuraduría General de la República. Son allanamientos internos dentro de la misma Procuraduría General de la República. Los datos que hasta el momento tienen, en este caso tengo el periódico El Día, dice, guardan relación con empleados de la Procuraduría General de la República que supuestamente se dedicaban a quitar fichas de antecedentes penales. Entonces, dice que básicamente esto ocurre después de que el hombre conocido como la J apareciera sin ningún tipo de ficha. Ustedes recuerdan que las autoridades dicen que esa persona señalada por ser Joel Ambioris Pimentel García, por ser supuestamente una persona con 1000 diabluras atrás, 1000 antecedentes, estaba limpio, estaba más limpio que un bebé que nació hoy. Yo estuve en comunicación con una persona de Santiago de los Caballeros, porque ayer era que estaba señalada la banda y dicen que ahí operaban. Y esa persona conoce, digamos, las actividades judiciales, conoce cómo opera todo en Santiago, conoce el proceso, conoce algunas de las personas que estaban siendo señaladas y me dice, mira, ¿cómo es posible que agarren a una persona presa, detenida? Esa persona está condenada a 20 años y le dan libertad por un caso simple, sin percatarse de que tenía 20 años, una condena de 20 años. Es lo que estábamos hablando ahorita sobre el registro de datos de prófugos, de antecedentes penales, que es lo que está saliendo ahora. Entonces, por un lado, hay un trabajo que se está haciendo, que es a nivel de tecnología, que va a poner evidencia a muchísima gente. Todo el que piense que tiene una declaratoria de rebeldía y se hizo el loco porque eso es en San Francisco y yo vivo en la capital, que sepa que eso le va a salir. Si un policía lo para en la calle y le dice hasta por tránsito, deme su cédula, tan, 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 declaratoria de rebeldía, usted está preso para llevarlo al tribunal. Así que resuelvan sus problemas los que tienen declaratoria de rebeldía. Pero otra cosa también es que en nuestro sistema se dio con mucha frecuencia el tema de negociar los antecedentes. Gente como la otra que tú no te explicas, ¿cómo es posible que me digan que ese señor es el acabose, que ese señor tiene antecedentes, que ese señor tiene 1000 problemas? Y cuando usted va a el registro muerto del Ministerio Público está más limpio que cualquiera. Eso es un verdadero problema. Por lo tanto, ahora van a reaparecer todas esas fichas, todas esas situaciones van a aparecer. Es importante, muy importante que ustedes sepan esto y vamos a ver qué nos trae de la Procuraduría, qué fue lo que pasó, cómo se ha determinado. Pero es la Procuraduría, hasta donde tenemos entendido, investigándose a sí misma. Ese es el dato. Muy, muy preliminarmente, desde tempranas horas de la mañana de hoy, se supone que esto comenzó en la madrugada, a mí me dijo un policía que había movimientos en la Procuraduría y me dijo, cuidado, si están haciendo uno de los operativos, que ustedes saben que lo hacen de mañanita. Pero al parecer fueron operativos internos que involucra a empleados. Nosotros estamos atentos a ver si la Procuraduría mandando algún tipo de información. Aprovecho y miro, pero tengo mis dudas. Hasta hace un ratito no había notificado nada de nada. Vamos a ver, no, no, absolutamente nada. No había notificado nada de algún tipo de acción interna de esa demarcación. La gente no aprende.